La expansión y mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se desarrollará con el programa de agua potable para Managua, lo que mejorará la calidad de vida de la población capitalina. Con este préstamo suscrito por el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo y aprobado por los legisladores el 13 de febrero del 2011, se proveerá del vital líquido a barrios y asentamientos de Managua a través de la renovación y optimización de la red de distribución de agua potable, sustitución de redes y conexiones clandestinas, construcción y rehabilitación de pozos y construcción de tanques de almacenamiento. El programa de agua potable para Managua mejorará los sistemas de abastecimiento de agua potable en los sectores de Las Agüitas, Ticuantepe y Esquipulas. Ejecutará un plan de reducción de agua no contabilizada en el reparto CHIC y ampliará y mejorará la automatización de los sistemas de bombeo. El Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Fondo de Mantenimiento Vial, con este financiamiento, mejorarán la eficiencia del transporte terrestre a través del mejoramiento de las carreteras de Nicaragua, a fin de estimular la actividad económica y el bienestar de la población, facilitando la integración de las diferentes regiones del país con el resto de Centroamérica. Con los fondos asignados, se realizarán obras de mejora estructural y funcional de caminos productivos y de la red troncal, es decir, pavimentación, refuerzo estructural, drenaje, mejora de características geométricas, sustitución o construcción de puentes y señalización vial, con la finalidad de reducir los costos de operación vehicular, las interrupciones al tránsito y los accidentes. El préstamo otorgado a Nicaragua por el BID fue aprobado por la Asamblea Nacional mediante decreto en febrero del 2011. Aprovisionar de recursos al sector turismo para mejorar la competitividad de las empresas dedicadas al turismo y capacitar a los recursos humanos para impactar de manera positiva en la calidad de atención a los turistas y la infraestructura es el propósito del préstamo otorgado por el BID a Nicaragua para desarrollar el Programa Nacional de Turismo. Con este programa se consolidará a Nicaragua como un destino turístico regional, aprovechando que el turismo ha venido creciendo a un ritmo acelerado en la última década y se ha convertido en la mayor fuente de divisas para el país. Con este empréstito, se mejorará la infraestructura turística en San Juan del Sur, creando un centro cultural y de ocio, remodelando el paseo marítimo y adecuando el camino costero en esta bahía. También los recursos permitirán recuperar el casco histórico de Granada. El pequeño corredor turístico actual será renovado con nuevas zonas de iluminación, mobiliario urbano y museos, entre otros. Se remozará el malecón y los embarcaderos menores de la Gran Sultana. Un nuevo sistema de administración financiera iniciará en el 2013 bajo el nombre de SIGAF y con él se mejorará la eficiencia y la transparencia de la gestión del gasto público, proveyendo apoyo a su diseño y ejecución. Este proyecto contempla asistencia técnica, capacitaciones para algunas instituciones y para otras estará dirigido al apoyo de los costos operacionales en forma decreciente a unidades rectoras de los subsistemas de la administración financiera pública, como tesorería, presupuesto, contabilidad y crédito público. Este decreto de préstamo concedido a Nicaragua por la International Development Association, IDA, fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de febrero del 2011.